Wenn einer viele Sprachen kann, ist er im Leben besser dran. Ein bisschen Englisch ist nicht schlecht, wenn man einmal verreisen möchte. Doch willst du in mein Herz hinein, hilft dir kein Spanisch. Servus, Banda. Ahora estoy en otra locación. Estaba intentando grabarles. Ay, no me veo. Ay, se ve la cobija piojera. Ahí. A ver, esperen. Ok. Estaba tratando de grabarles desde la PC ahí en la habitación, pero se está bajando la luz. Entonces está un poco extraño. Se me apagó dos veces la compu. Y pues, nel pastel, ¿no? Decidí hacerlo aquí en la cocina, muriendo de frío. Pero, pues con un poco de luz, porque ya en un ratito se va a hacer de noche. Bueno, sé que algunos se alarmaron un poco con el mensaje este que puse en Facebook de la turba violenta de hombres macabros que llegaron por la noche a la casa. Pero sí, fue real. Yo dije, huevoles, ahora sí, ya me van a quemar en leña verde, ¿no? Ay, perdón, que ponga la manota ahí. Dije, wow, ahora sí, ya valiste, Mayita. Ya chingó a su madre, ¿no? Ya vienen a echarte a la hoguera, o a lo mejor ese, el comité de recepción del Ku Klux Klan que no te habían detectado acá en la Bavaria, pero no. No, señoras y señores, por fortuna no fue así. Pero bueno, hay una serie. Recuerden que yo vivo aquí en la campiña, en el campo, ¿no? Y hay una serie de festividades y eventos y acciones que desconocemos, ¿no? Que son un poco extrañas para nosotros, pero aquí estoy yo para decirles exactamente qué rollo con esas situaciones que se presentan aquí en Alemania y en el pueblo de Marg específicamente. ¿Qué fue lo que sucedió anoche? Pues resulta que era la noche de San Martín, que marca, no es precisamente como un rollo religioso, pero marca el fin del pasto verde. O sea, ya llegaron las primeras nevadas, el pasto ya se quemó, bueno, no se quemó, pero ya no sirve. ¿Qué es ese ruido? Bueno, bueno, pues resulta que cuando es la primavera, los pastorcillos agarran a todas las vacas y se las llevan a los pastizales. Y van sonando estos cencerros enormes, que son enormes, así del tamaño del tórax de un hombre grande, no sé cuánto pesen ni cuánto midan, pero son chonchos. Y van haciendo este escándalo, haciendo una especie de ceremonia, ¿no? Donde ellos intentan decirle a los lobos y a los osos que habitan los bosques y los pastizales que no pueden acercarse porque es el tiempo donde está el hombre en estos espacios naturales con sus animales, ¿no? Con sus vaquitas, con sus, bueno, regularmente es con las vacas, ¿no? Pero pueden, acá también hay borregos y cuanta madre, ¿no? Y este pequeño aviso, ¿no? Lo hacen desde el pueblo en una caminata larguísima como procesión hasta el lugar de los pastizales, que regularmente es en las montañas. Y ahí están, ¿no? Este escandalazo. Que es regularmente pues por temporada, está marcado claramente por las temporadas, pues me imagino que funcionaba muy bien y pues los animales salvajes entendían que no podían estar en ese espacio. Entonces, ¿qué sucede en la noche de San Martín? Pues que empieza nuevamente el periodo de oscuridad, perdón, ¿no? Que en aquellos tiempos los abuelos consideraban tiempos salvajes,
¿no? Por las condiciones climáticas, y las bestias y los espíritus malignos se tenían que espantar de alguna, pues de alguna forma, ¿no? En este periodo de oscuridad de los prados y de las granjas. Entonces, en la noche de San Martín, ¿qué es lo que sucede? Que ellos avisan, regresan de los pastizales con su ganado y sus cencerros enormes, haciendo este escándalo para también avisarle a las bestias del bosque, lobos, osos y whatever que se presente por ahí, que ya es tiempo libre, que ya es el tiempo de la oscuridad y el tiempo de las bestias para que puedan salir. Está bien interesante. Pero también los pastorcillos que llevaban a las vaquitas, les llaman jirte, creo que todavía se llaman jirte, los pastores, cuando iban a cobrar su sueldo, se presentaban también con estos cencerros y plan, 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 ¿no? En la puerta del patrón, digamos, ¿no? Y aventaba un choro acá, una letanía, donde él le decía que él ya le había servido, ¿no? Cuidando todo este tiempo, todo este periodo, a su ganado, ¿no? Al ganado del patrón, y que venía por su paga, porque él necesitaba esa paga para llevarle ese sustento a su mujer y ella le preparara una comida caliente y no sé qué, pero interviene también la palabra, ¿no? Así es el tipo así como un bardo, ¿no? El pastorcito así cabrón, no me lo imagino, porque pues acá los güeyes son de talla grande. Y pues me imagino a esos bávaros cabrones rubios, peludos, que estuvieron días ahí en el bosque, en los pastizales, pues cuidando estas pinches vacas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Que hacen una representación, los chicos del pueblo, los jóvenes, de este Wolf aus Lassen. Y van casa por casa con los cencerros, tocando, ¿no? Bla, 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 tocan a tu puerta y empieza el desmadre de los cencerros. Ya lo van a ver porque lo grabé, ahorita se los voy a poner. Y después, el chico que interpreta al Hirter, pues se avienta su letanía. Evidentemente no entendí ni madres, ¿no? Porque estaba en bávaro. Pero estuvo súper energético, así súper cabrón, súper chido. Me gustó mucho. Y la gente acostumbra a darles un varo, ¿no? En ese momento. Y no sé a qué destinan la lana, seguramente echarse unas chelas. Pero estuvo bien interesante, así, súper interesante. Me encantó. Y bueno, pues este fue una chilanga en la Bavaria breve. No me quemaron. No era contra mí. No era el Ku Klux Klan que venía a buscarme. Era nada más una celebración que anuncia que la oscuridad ya llegó, chiquitos. Que la oscuridad ya está aquí y que las bestias tampoco pueden entrar al pueblo, ¿no? Porque hay machines y bien cabrones que lo defienden. Bueno, pues los dejo con este video del Wolf aus. Otra vez. Bueno, los dejo con este video del Wolf aus Lassen y espero que les guste. Besos hasta México o hasta donde sepa la chingada. Mira. Adiós. Könnte wirklich sein, Kind. Und heute ist ja mein Freitagskind. 26, 27 Jahre ist eine lange Zeit. Hat sich der Hirte schon auf Martini gefreut. Der Hirte ist ein warmer Mann, war er nicht vom Feld weggekommen. Spring einmal über Distel und Dirn, da so auf gerade stocknadisch kann werden. Dann kommt er heim, da steht ein kirschbleies Hupen in der Rien. Dann soll er die auch noch bechern. Dann sagt er jetzt von einem besseren Essen, dann haben sie mal nicht auch im Frischen. Sagt er jetzt von einem Druckernkopf, kriegt er einen Stecker fürs Loch. Und bei den Sitzhütten hat er einen Schafierer wieder gekriegt. Aber heute halt, jetzt meine Herren im Schlüssel gelingen. Dann wird der Bauer in den Kammer springen und einen Fünfer rausbringen. Ein Fünfer ist es noch genug, gibt es noch ein Stäßchen die Brot dazu. So, und jetzt heim mit der Gatt und wenn das wisst, das morgen Martini. Boah! Da ist er da! Ja! Ja!
Danke, bye.